Amazing. Os traigo hoy, traemos hoy a César Tomé, que está aquí, que es licenciado en química, además de otras muchas cosas. También es autor de un muy buen blog de ciencia. Lo tenéis ahí, experiencia donde, que os recomiendo que entréis a leer. Prácticamente sabe de todo lo que queréis preguntar y demás. Y hoy nos viene a hablar sobre matemáticas y química, en particular nos va a hablar del universo matemático de los universos universales. Así que os dejo con él, espero que os guste. Cuando me he planteado cómo enfocar la charla, la verdad que he tenido problemas, porque como un poco aventura el título, el mundo de los posibilidades no es un mundo, es un universo entero. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría que quedasen claros cuáles son mis tres objetivos en esta charla. El primero es decir que y demostrar que tenemos que tener actitud científica para con todo. Nosotros estamos hoy aquí hablando de posibilidades porque hay un señor que el día 5 de octubre le dieron un premio. Al señor Shekman, que le dieron el premio Nobel de Química por el descubrimiento de las posibilidades. Desde ya os digo que eso es mentira. A mí me da igual que me lo diga la Academia Sueca, que me lo diga el curso de informe. Eso es falso de todas las edades. Y lo vamos a demostrar. Entonces, ese cuando acabe la charla, sería interesante que esa fuese de las pocas ideas que os llevéis una vez. Actitud crítica ante todo. Me da igual quién me lo diga. Incluso lo que yo diga aquí, no me creáis, comprobadlo. Esa es una. La segunda es que cuando se dio la noticia de que al señor Shekman le habían dado el premio, por otra parte, merecidísimo, por otros temas, luego veremos, se contó una especie de película de Disney donde teníamos un héroe solo contra el mundo y que al fin con manos malísimos, con un poder tremendo, y al final triunfa. Mentira, porque si el señor Shekman triunfa es porque había ya un trabajo anterior de muchísima gente. Esa es la segunda idea. No existe el investigador aislado. No existe nadie, por muy genial que sea, que pueda hacer una investigación, un desarrollo, por sí mismo hoy en día. Siempre dependemos del trabajo de otros que nos antecedieron. Newton lo dijo muy bien cuando le preguntaron, ¿es que usted ha hecho? ¿Es que usted en este año estaba leyendo los elementos de Euclides y 2 años después estaba desarrollando un análisis más grande? Ante eso, él respondía, si he visto más lejos es porque he estado subido en hombros de gigantes, es porque me he basado en algo que han hecho otros. La tercera idea, si la primera es el espíritu crítico y la segunda es que nadie hace nada solo, la tercera sí tiene que ver con el premio en sí y con el descubrimiento en sí. ¿Por qué pensáis que le han dado el premio Nobel de Química a Dan Shekman? ¿Porque ha descubierto las posibilidades? Ya hemos dicho al principio que eso es mentira. El verdadero motivo, y es en parte con lo que quiere jugar el título de la charla, es que es una demostración, lo que hace el señor Shekman, es una demostración de un teorema matemático, realmente. Le han dado de química, pero le han dado de física. Y si hubiera tenido menos de 40 años, me vaya a Fields.
Voy a decirse lo que se le da a los matemáticos y que voy a decir al otro. ¿Por qué? Porque lo que hace el señor Selman con su descubrimiento, que también vamos a ver que no es un descubrimiento del señor Selman, pero lo que hace con su trabajo es ilustrar una de las cosas más fascinantes que hay en la ciencia. A cualquier científico de nivel que se le pregunte, ¿qué es lo que más le llama a usted la atención? ¿Qué es lo más misterioso que hay en el universo? Lo más misterioso que hay en el universo es que el universo se rige por leyes matemáticas. El premio del señor Selman, los facilitadores, digámoslo claramente, del mundo estadístico, son una trifa. No sirven para nada. Entonces, ¿cómo le damos un premio a esta señora? Porque es una demostración del principio. Cambia nuestra visión del universo. Y cambia nuestra visión del universo demostrando experimentalmente que lo que se ha visto desde el punto de vista matemático existe en la realidad. Bien. Dicho esto, entremos en materia. Espero que no haya nadie aquí agresivo. Bueno, esta que está en esta pantalla es un amigo mío que me va a ayudar. Yo le llamo Mefisto, su nombre completo es Mefistófeles, es uno de los nombres que tiene el demonio. ¿De acuerdo? Y diréis, ¿qué tiene que ver el demonio con todo esto? Imaginemos como experimento mental, no entremos en averiguar por qué, simplemente aceptemos las condiciones e intentemos resolver el experimento con las condiciones que yo doy. Imaginemos que aparece de buenas aquí el demonio, no también, suponiendo que no sea yo, aparece aquí el demonio y queremos que no salga de la habitación, por la razón que sea. Nuestro objetivo es que no salga de la habitación. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cerrando la puerta? Los métodos físicos, adelanto que no funcionan. Los métodos químicos tampoco funcionan. ¿Qué es lo que funciona? Ese planteamiento no lo hago yo, nuevo aquí como lo era. Ese planteamiento se lo hizo en el siglo XVIII. Un escritor muy famoso que se llamaba Johann Wolfgang von Goethe. En su obra Fausto se planteaba exactamente esta situación. A Fausto resulta que se encuentra que está el demonio en la habitación y que hay algo que impide que salga. Y ese algo no es nada físico, no es nada químico. Es matemático. Esto es un pentagrama. El pentagrama, y me apresuro a decirlo, en el siglo XIX la televisión, el cine, y nada de la literatura, ha asociado el pentagrama invertido, con dos patitas hacia arriba, y con una cara de chivo en medio, al diablo, al cultismo y de todo eso. Pero esto es novedad. El pentagrama originalmente está asociado a todo lo contrario, a la divinidad. Expresa lo divino. Y este es un símbolo que aparece en las banderas de algunos países, en el más cercano Marruecos, tiene este símbolo, y en su momento fue el símbolo del colegio pitagórico. Los pitagóricos usaban para reconocerse pentagrama. ¿Y qué tiene de especial el pentagrama? Pues el pentagrama tiene de especial sus proporciones. Es algo puramente geométrico. La proporción que existe entre la línea roja y la línea verde es la misma que hay entre la línea verde y la línea azul, es la misma que hay entre la línea azul y la línea morada. Y eso es una proporción, es un número que se denomina la proporción divina, es pi.
en el Pentágono en general aparecen de forma reiterada la proporción divina. Y para los pitagóricos, que se basaban en su comprensión del universo, en su visión del universo, desde un punto de vista matemático, phi era algo muy especial. Tan especial que lo convirtieron en su propio símbolo. Los pitagóricos también desarrollaron una serie de sólidos que estamos todos familiarizados con ellos. El cubo, el octaedro, el tetraedro, eran sólidos conocidos por los pitagóricos, y estos sólidos también los desarrolla Platón. Platón no solamente hereda ese conocimiento de los pitagóricos de algunos sólidos, sino que encuentra los dos únicos sólidos regulares más que existen. Enseguida vamos a hacer un pequeñísimo repaso de esos sólidos porque nos van a ayudar para comprender lo que viene después. Pero Platón adelanta algo que después vamos a usar, que también es un poco inverosímil, pero es cierto, y es algo muy común en matemáticas. En matemáticas se dice que se descubren cosas, como si los teoremas existiesen en alguna parte, como si existiese otro mundo al que yo puedo acceder mediante razonamiento y descubrir lo que hay ahí. Esto se llama platonismo, no es necesariamente cierto, pero de facto es cómo funcionan los matemáticos. Bueno, pues en ese mundo platónico, la realidad, lo que nosotros vivimos, Platón lo asemeja a una persona que vive en una caverna y que para él la realidad son las sombras que proyectan las personas que pasan delante de una hoguera. La realidad sería una proyección de una realidad superior. Vamos a ver que en el desarrollo matemático de las bases fiscales esta idea vuelve a aparecer. Pero vamos a repasar muy rápidamente los sólidos pitagóricos, los sólidos platónicos, para familiarizar. Esto es un tetraedro, no tiene mayor misterio. Un hexaedro o cubo, no tiene mayor misterio. Un octaedro, que tampoco tiene mayor misterio. Pero aquí ya empezamos con las cosas raras. Esto es un icosaedro. ¿Qué tiene de raro? Tiene de raro este vértice de aquí. Si os dais cuenta, si miramos por ese vértice, lo que hay alrededor es un pentágono. Es una simetría pentagonal. La simetría tiene, por ejemplo, tiene simetría aquí. ¿Vale? De hecho, el icosaedro tiene una simetría 2, 3, 5, buscándole el sitio para cada una, pero lo raro es que tiene 5. Y aquí la estrella, el dodecaedro, 12 caras. ¿A quién le suena el número 12 de algo? 12 apóstoles, ¿verdad? Así que puede haber visto, un espectáculo. Esto tiene un montón de connotaciones místicas. Pero esas connotaciones místicas no las tienen solo para los cristianos, porque el cristianismo no es más que una derivación platónica a nuestra visión judía del mundo. Eso es lo que el dodecaedro, lo que hace Platón es asociar cada sólido a uno de los elementos del universo. Lo más sólido, lo más compacto, lo más impuesto que no se mueve, el cubo, la tierra. Lo que más se mueve, lo más líquido, lo que más puede andar por aquí y para allá, lo más parecido a una esfera, el icosaedro, el agua. El aire sería el octaedro y el tetraedro, pues lo que entonces el dodecaedro, porque existen 5 sólidos. Posteriormente, Descartes, y un poquito de tiempo después, Euler, demuestran que solamente existen 5 poliedros regulares y no hay más. La fórmula es sencilla. Y la demostración es muy simple. Solamente 5. Platón dice, bueno, ¿y este qué?
porque en la visión que hay platónica del universo, el universo son esferas. Si yo los cuatro elementos que componen la Tierra ya lo tengo, este qué, pues ya está. El zodiaco, 12 signos, 12 caras. Pero de caerlo pasa a representar el tiempo. Lo que no es este mundo. Lo que no alcanza la perfección de la esfera celeste está entre medio. El origen de estos sólidos, el conocimiento de estos sólidos, se debe sin duda a los babilonios y ellos lo extraen con toda probabilidad de su observación de la naturaleza. El cubo existe en la naturaleza, esto es un... Aquí hay que introducir un poquito de tecnología, como muchos de aquí estudiamos química, ¿verdad? Esto es un grano. ¿Eh? Una cosa es grano, otra cosa es cristal. Un grano es un cristal único, con continuidad. La mayor parte de las cosas que nosotros vemos en el día a día son policristalinas, un montón de cristalinas. Esto es un grano único, por eso tiene esas caras de finita. Aquí tenemos el cubo. Esto no es teorita, pero me decía mi hija cuando veía esto, dice, papá, esto es de Superman, no, esto es teorita. Que como veis es un octaedro. Y esto, aunque está biselado, es tetraedrita, que toma su nombre precisamente de la forma de tetraedro que tiene. Entonces, estos son minerales que ocurre en la naturaleza de forma normal, entonces se extrae de ahí el conocimiento de lo que ocurre. Pero el icosaedro no se encuentra en la naturaleza, no está, y el dodecaedro tampoco. Por eso viene ese afán trascendente y esta forma de ubicarlo en otros ámbitos. Esto no es algo que acabase ayer. Este cuadro lo pintó todavía en el siglo XX. Como veis, en la última cena, ¿y veis la habitación? La habitación es un dodecaedro. ¿Por qué? Porque representa la transición al cielo. Es decir, es la transición al cielo. En el cielo está esa figura humana, ahí arriba. Dodecaedro es lo que está en medio. ¿Por qué os estoy contando todo este rollo de Platón y de los sólidos y tal? Porque esto da el ambiente cultural en el que se desarrolla la cristalografía. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es un cristal? Esto es una obra de un señor holandés que se llamaba Maurits Escher. Escrito Escher. Y lo he traído aquí en vez de la estructura típica de cristales, porque de la misma forma que aquí hay peces, en un cristal puede haber cualquier cosa. Puede haber un átomo en cada vértice, puede haber una molécula, puede haber lo que sea. ¿Qué es un cristal en el sentido clásico? Un cristal en el sentido clásico es una repetición al infinito. Infinito no existe nada, solamente en las matemáticas, en el mundo real ni nada de infinito. Una repetición a efectos prácticos infinita y con simetría. ¿De acuerdo? Aquí vemos una simetría muy evidente entre las figuras entre sí, hacia arriba, lateralmente, etc. Este conocimiento de los cristales, como que tienen esta estructura, empieza a finales del siglo XVIII. El señor que se considera el padre de la cristalografía, que se llamaba Hawking, que es el primero que habla del cristal de forma moderna. Un cristal, y esto anotadlo porque os puede salvar algún examen en algún momento, un cristal no es lo que hemos visto antes, que antes hemos visto un grano, ¿de acuerdo? Un grano es el desarrollo macroscópico que yo puedo ver. Cristal es todo aquello que tiene una estructura, aunque sea microscópica, que es simétrica, homogénea y que se repite en el espacio por traslación. Es una simetría por traslación. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta que yo vea
caras para tener un cristal. Simplemente con que tenga una estructura interna simétrica es suficiente. Bueno, el señor Howey empieza a hablar de que lo interesante es hablar de células unidad. En 1801 presenta el primer estudio matemático de las células unidad. Y poco después el señor Bravais, que es escrito Bravais, el señor Bravais, demuestra, estas son las estructuras de Bravais, os van a salir en este curso de año que viene, porque esto es fundamental. El señor Bravais dice que existen 14 y no hay más. Dice, no hay más, es un no hay más muy grave, muy pesado. Dice que son estas 14 y no hay más. Y lo dice con una demostración matemática. Yo tengo un libro en casa, este es otro año, pero al final, ¿para qué? No vais a poder ver nada. Yo tengo un libro del año 75 donde se demuestra matemáticamente de que esto es lo que hay y no hay más. Simetría 2, 3, 4, 6. Y se acabó. Trabajando con esta idea, un señor que se llamó, se puede poner de distintas formas, yo tiendo a decir Fiódorov, señor ruso, con ayuda de un señor alemán, Schottlis, y otro británico, Frank, demuestra que esta simetría, las simetrías puntuales, al final dan lugar a 219 grupos espaciales. Y si tenemos en cuenta la quiralidad, que no sé si los señores químicos saben lo que es la quiralidad a esta altura, si tenemos en cuenta la quiralidad, el hecho de que mis dos manos son aparentemente simétricas, pero no son sujetos libres, son 231. Y eso es lo que dice. El señor Fiódorov lo demuestra matemáticamente. No hay más. Son 230 y no hay más. Por si fuera poco, a comienzos del siglo XX hay toda una revolución en la física. Prácticamente nada de lo que se conocía sirve. Nada de lo que se conocía sirve en la física. El estallido de la cuántica, con la hipótesis cuántica de Max Planck en el año 1900, pues dice, aquí hay que cambiar un montón de cosas. E increíblemente, una de las pocas cosas que no cambian, al contrario, la cuántica confirma, es la teoría cristalográfica. Esto que vemos aquí es la demostración experimental de lo que habían dicho Bravais, de lo que habían dicho Fiódorov, Schottlis, Braun y todo. Esta demostración experimental nos hace una difracción de rayos X. He traído esta imagen y notas que son más espectaculares porque esta difracción de rayos X se ha hecho de compuestos biológicos, compuestos orgánicos. Como podéis ver, hay una simetría hexagonal y cada punto está en un punto concreto. ¿Y cómo sabemos en qué punto está cada cosa? Bueno, pues porque tenemos que recurrir a un elemento matemático fundamental cuando hay corte y periodicidad, que es el que se denomina análisis de Fourier. En cristalografía, el análisis de Fourier es una herramienta de todos los días. Es lo que nos permite saber dónde va a estar un punto que se repite de forma periódica. Si yo hago una estructura teórica y hago un análisis de Fourier con las leyes que determinaron los Braque, padre e hijo, yo puedo calcular cómo me tendría que salir un difractorama. Hago el difractorama y me sale para abajo. La matemática aquí lo clava. Pequeño error experimental que pueda haber, ya. Y a partir de aquí es todo un boom. Buena parte de la química que vais a estudiar, muchos de los datos que vais a estudiar, se basa en el estudio de la estructura, la formación y la descomposición de cristales. Radios atómicos,
distancias de enlace, calores de formación, etcétera, etcétera. Todo eso se basa precisamente en este tipo de estudios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora llega. No sé cómo se ve. Muy bien. Y ahora llega el año 82 y pasa lo que había contado. Danny Shachtman era un físico, es un físico, educado en Israel. Nunca había salido de Israel. Él siempre estudió en un sitio que se llama el Technion, que está en Haifa, que es un instituto técnico. Y bueno, lo educaron ahí. Y claro, interesa que la gente salga, se ve, intercambie ideas, y se va un par de años al National Bureau of Standards en los Estados Unidos para hacer una expansión, para investigar. ¿Qué investiga? Pues investiga una cosa aburridísima, como se quiera. Estudia aleaciones de aluminio de uso aeronáutico. Las aleaciones de aluminio, el estudio no puede ser más corto, es ensayo y error. Cojo una base de aluminio, la arrojo con lo que sea, le hallo la estructura para ver si es una estructura medianamente estable y a partir de ahí me dedico a hacer el ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, él estaba probando aleaciones de aluminio de uso aeronáutico. ¿Pero qué ocurre? Que los rayos X, para poder desplazarse, necesitan un determinado tamaño de cristal, necesita un cristal un poquito grande. Pero las aleaciones que se estaban obteniendo, los granos que se estaban obteniendo en esta experimentación, eran granos muy pequeños. ¿Qué ocurre? Pues que si la muestra es más pequeña, yo tengo que aumentar la potencia del equipo. Y si no puedo usar rayos X, ¿qué uso? Electrones. Esto es una difracción electrónica. Por ahí veréis en muchos sitios que esto es una difracción de rayos X. No, es una difracción electrónica. Entonces, como decía al principio, hay que ver las cosas con sentido crítico. Y que no solamente eso, sino que hay que indagar un poquito y reflexionar. Decimos que le dieron el premio a este señor por este descubrimiento. Pero eso es falso. Por la forma de trabajar que tenían en el National Bureau of Standards, lo más probable es que alguien hubiese visto ya algo así. Si hay más algo que alguien ha visto ya antes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso Shachtman se para y dice: esto no es un error, esto es cierto, porque yo sé cómo lo he hecho, yo lo he hecho bien, y esto es cierto. Llama a un amigo suyo, porque después publicaría un paper muy famoso, un metalurgista muy conocido, se llama Kahn, y dice: oye, mira, he encontrado esto. Literalmente, Kahn, que era amigo suyo, le dice: te quieres ir por ahí, Dani, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque aquí, como veis, allí se ve un poquito resaltado, esto es un decágono, esto es decagonal. Y si os fijáis un poco, estos son pentágonos. Y los pentágonos no son de este mundo. No puede haber pentágonos en algo material. Los pentágonos son de otro lado. No solamente eso. Al señor Shachtman lo llegan a expulsar del grupo de investigación porque dice tontería. Porque esto es una tontería. Démonos cuenta que son cerca de 200 años de tradición cristalográfica. Una tradición cristalográfica que lleva 50 años sumida
en el mundo, más de 50 años, mira, en el mundo cuántico, el mundo cuántico la confirma. Que la tecnología, la técnica de difracción, en el año 53, había conseguido un éxito increíble, como era la determinación de la estructura del ADN. Con lo cual, la situación era, para este señor, terrorífica, la presión era insoportable. El mérito de este señor, y por lo que merece el premio Nobel, es por su determinación en demostrar que él lo había hecho bien. Y que el trabajo, la muestra que él estaba analizando, realmente tenía esa estructura. Cuando él empieza a decir sobre otro, como digo, encuentra muchísimo rechazo, pero aún así, a su amigo Kant, ese que le dijo, oye, que te vayas, pero literalmente, se dijo, que te vayas por ahí, que no puede ser. Cuando enseña, este es el libro de notas de investigación, el señor Sherman, toda la serie que llevaba el día, que es un trabajo aburridísimo, toda la serie que llevaba el día, y en este punto anota tempo, décuple, tiene una simetría décuple, tres interrogaciones. Cuando eso se lo enseña acá, acá lo manda a tomar viento. Eso no puede ser, le está yendo de texto y dice, eso no puede ser, no puede ser. Pero a pesar de eso, colabora con él. Colabora con él en demostrar, intentar averiguar dónde está el error. O, si no hay error, a ver a dónde se puede llegar. Y se tiran 2 años para que hagáis una idea. En yo diseñar una reacción, mezclarla, solidificarla y hacer el análisis, no pasa más de 48 horas. 2 años de experimento, mirando de una forma y de otra, para comprobar que efectivamente es así. Cuando terminan, por tener unos resultados, una investigación, algo publicable, lo envían a un journal, el journal se lo rechaza. Lo envían a otro, el otro se lo rechaza. Y a uno le remite hasta libros de texto para que diga, oye, que esto no puede ser. Hasta que finalmente, un journal no pequeño se arriesga, Physical Review Letters, se arriesga y lo publica en el año 84. Y pasa una cosa muy curiosa. En el año 84 no había internet. En el año 84 se usaba el correo tradicional. El que tenía un fax era una cosa esplendorosa. Y esto lo publica el señor Sherman estando en Israel. En Filadelfia, otro señor que no tiene nada que ver con Sherman, que está en otra historia, se llama Paul Stanker, que es conocido como cosmólogo. Su físico, que no sé si habéis oído hablar alguna vez del Big Bang, en vez del Big Bang, porque el universo tiene un Big Bang, una expansión máxima, que después se vuelve a encontrar. Pues el señor Stanker es uno de los proponentes de esta teoría. Pero el señor Stanker publica, junto con Levine, publica solamente 6 semanas después de que Sherman publique su artículo, 6 semanas después publican uno en el que, primero, ya le tienen puesto nombre, cuasicristales, y segundo, dan una explicación del difractorama basada en teselaciones de tempo. En 6 semanas. Eso, en esas circunstancias de las que estamos hablando, de finales de los 80, es simultáneo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en solamente 6 semanas ya esté bautizado y tenga una estructura? El tema no acaba aquí, digo el calvario de Sherman. ¿Por qué? Porque uno de los principales valedores, el malo de la película de Disney, el malo malísimo, no es otro que Linus Pauling, uno de los químicos más prestigiosos de la historia de la química. 2 premios Nobel. El señor Pauling empezó su carrera investigador en el Caltech, el Instituto de Tecnología de California, precisamente en cristalografía. Si de algo sabe de cristalografía. Y el señor Pauling dice que no, que eso no puede ser, que eso es un defecto de medida que se llama twinning.
Twinning es primero en inglés. Twinning es que yo en vez de tener un grano y tener esta estructura, tengo dos o más, yo lo que veo es esto. ¿De acuerdo? Sí o sa. Dice que es twinning. Cuando se le demuestra que no es twinning, dice que es que el problema es que la celda unidad que se ha considerado es pequeña. Y propone una celda unidad con 1220 átomos. Precisamente una celda unidad, tengo que tener 8, 10, 12, 12. Propone una celda unidad con 1220 átomos. Cuando se le demuestra que eso tampoco puede ser, llega a proponer una celda unidad de 19.600 átomos. Lo que sea antes de reconocer que el pentágono es de este mundo. Señor Pauli, a pesar de que el señor Sheckman viajó hacia donde él vivía y dado una clase específica para él sobre lo que él había encontrado, se negó hasta el último día de su vida en reconocer que es eso. Pero lo llamativo es cómo es posible que prácticamente de forma simultánea ya tuviese una explicación matemática. Y es por lo que decía al principio. El Nobel se le da al señor Sheckman por el descubrimiento de los posibilitales. Se le da por el descubrimiento experimental de los posibilitales. Porque los posibilitales ya existían en las matemáticas. La historia de cómo el pentágono entra en lo terráqueo es antigua. Ha habido un montón de intentos de la historia de introducir el pentágono en el mundo. Esto que ves aquí son teselaciones de Kepler. Kepler, astrónomo famosísimo, con las leyes de Kepler, de todos los que conocemos, pues hace mucho de su trabajo usando los sólidos platónicos. Llega a pensar que las distancias que hay entre un planeta y otro están relacionadas con los sólidos anidados uno dentro de otro. Y hace estudios en ese sentido bastante. Él está muy relacionado con el tema de la geometría. ¿Por qué? Porque para él el mundo es matemáticas y las matemáticas son el mundo. Por lo tanto, en su visión, si el pentágono existe, el pentágono tiene que estar en el mundo. Entonces, estos son algunos de sus intentos. El más relevante es este de aquí. Se da cuenta de que para conseguir una teselación que cubra completamente el espacio, la teselación es como a poner azulejo. Lo que pasa es que en vez de azulejo decimos tesela, y en vez de azulejear decimos teselar. Para poder teselar y cubrir completamente el espacio con pentágono, tiene que incluir otras figuras, básicamente decágonos y estrellas. No tiene éxito. Él no consigue una geometría, una teselación que le permita cubrir solamente con pentágono el espacio. Pero en esas investigaciones encuentra esto del patrón un cachito, pero son reglas. Esto se llama triacontraedro. Se caracteriza porque tiene 30 caras. Las 30 caras son romboides, todos iguales. Y los romboides tienen una característica, que es que esta diagonal, cuando la comparamos con esta, están en la proporción divina. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos un momentito con la imagen de esto, que como veis tiene aquí una simetría pentagonal y una simetría trigonal, si lo miramos desde arriba el doble, una 2, 3, 5, porque nos va a salir dentro de un ratito. Kepler no es el único que intenta esto. 200 años antes de Kepler, si alguno ha estado en Venecia, en la Basílica de San Marcos, en el suelo, ya hay lo de caer los estelados, se le sacan puntas donde hay caras, donde hay vértices y tal, con lo cual hay un conocimiento ya avanzado, lo que pasa es que no estructurado del problema
de la introducción del pentágono en todas las objeciones del mundo. ¿Hay alguien que la solucione? Bueno, este es el diagrama traído para que se vea un poquito mejor. No sé si veis el cubo. ¿Alguien ve el cubo? ¿Cómo hay un cubo por ahí dentro? ¿El ángulo del cubo? Bueno, como decía, ¿hay alguien que sí lo consigue? ¿Hay alguien que sí lo consigue? Que son los artistas del azulejo que trabajan fundamentalmente en Isfahán, en Persia. El 5 es un número muy importante en el Islam, los 5 pilares del Islam. Por eso, por una parte. Por otra parte, la imposibilidad que tiene la rama mayoritaria del Islam de representar figuras de nada que esté vivo, hace que la decoración geométrica sea la preferida. Entonces, claro, uno que hace azulejos, pues lo que le pide que haya construido la mezquita es que se la decore, a ser posible, con pentágono y cubriendo los ojos. Bueno, esto es una elaboración de un azulejo que existe en Isfahán. Este azulejo es cuasi periódico y está basado en el pentágono. Aquí se deja la huella de dos de los pentágonos que continúan. Y esto sí te digo, tiene, encuentra la solución en dos dimensiones, encuentra la solución a la incorporación del pentágono. Pero da igual, esto es algo que se deja como decoración anecdótico y está fuera de la corriente fundamental. Recordar en este punto que cuando se anuncia el premio Nobel de Química se mencionan dos cosas, aparte del propio señor Sexto. Uno, esto, los azulejos islámicos, y otro, la tesilación de Pedro. Ni una ni otra interviene, pero eso lo vamos a tener. Bueno, y ahora empiezo lo bueno. ¿Ahí está lo que es esto? Un tesoro. ¿Y qué es un tesoro? Para ser exactos, es correcto. Para ser exactos, allí que lo estoy preguntando, yo estoy preguntando qué es esto. Esto es la proyección en dos dimensiones de la proyección en tres dimensiones de un hipercubo de cuatro dimensiones. ¿De acuerdo? Todos sabemos dibujar en una libreta un cubo en proyección. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería dibujar en dos dimensiones, la proyección a tres dimensiones de un cubo que no tiene tres dimensiones, que tiene cuatro. Esto es un invento matemático. Esto en el mundo real no existe, ¿verdad? Yo tenía otra posibilidad a la hora de titular esta charla. Lo que pasa es que los amigos de los esotéricos se iban a llenar la sala. Eran los cuasicristales, puertas a otras dimensiones. Y efectivamente son puertas a otras dimensiones matemáticas. Bueno, ¿por qué aparece aquí el tesseracto? Aparece el tesseracto porque si os acordáis lo que mencionaba antes, Fiodorov y compañía habían demostrado que existían 230 grupos de simetría que se podían aplicar a los cristales. Bueno, pues Hanuman y otros, básicamente Wolf, que es el que completa el trabajo, en el año 49, 1949, demuestra que eso que existía para tres dimensiones, los grupos de simetría en tres dimensiones, existen en cuatro. En cuatro existen supercomputadores. Con un matiz. En cuatro dimensiones la simetría pentagonal está permitida. Y esto tiene su cumbia. Démonos cuenta que esto es algo puramente matemático. ¿No? Ni químico, ni metalúrgico, ni físico, saben nada de esto. Estos son las pamplinas, los que se dicen los edificios. No son idas de olla de los señores matemáticos que no sirven absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar de fútbol. ¿Vale?
Ahora, vamos a ver, ¿dónde estamos ahora? Ahora viene lo emocionante y lo que les puedo dar. Digo después, en curso José de la Cámara. Tenemos ya los grupos de simetría de los cristales que existen en cuatro dimensiones, ¿de acuerdo? Y ahora vamos, como decía, a el tubo. Existe un señor que fue jugador con su selección, que llegó a jugar unas olimpiadas y quedó segundo, perdió la final contra Inglaterra. Ese señor en su tiempo libre, cuando no jugaba fútbol, le daba la problemática. Y no es más conocido porque su hermano era muchísimo más conocido que él, su hermano y su sobrino. Estoy hablando de un profesor de la Universidad de Copenhague que se llamó Harald Bohr. Su hermano fue Niels Bohr y su sobrino, premio Nobel, tenía un montón de cosas más, y su sobrino fue A.G. Bohr, también premio Nobel. Pero Harald Bohr no lo conoce nadie. Pero Harald Bohr era un matemático. Y una de las cosas que hizo fue desarrollar toda la teoría de las funciones cuasi periódicas. ¿Alguien conoce algo de la naturaleza que sea periódico? ¿Alguien conoce algo de la naturaleza que sea periódico? ¿Alguien conoce algo de la naturaleza que sea periódico? No existe nada en la naturaleza que sea estrictamente periódico. Existen cosas que son, por ejemplo, un cristal, lo hablamos antes, es periódico hasta que llega a la superficie, a la cara. Ahí ya se rompe. Es a efectos prácticos, podemos considerarlo como infinito, pero no termina siendo. Bueno, pues Harald Bohr trabaja con las funciones cuasi periódico. ¿Y qué es una función cuasi periódica? Una tontería. Una tontería. Para entender la tontería que es, vamos a volver a algo que conocemos. ¿Todo el mundo sabe lo que es un círculo? Sí, ¿no? ¿Una circunferencia? ¿Y la diferencia que hay entre un círculo y una circunferencia? ¿Sí? Bueno. ¿Y una elipse? ¿Un hipérbole y una parábola? Bueno, pues aquí tenemos parábolas, hipérbolas, elipses. Entonces, estas son cónicas. Imaginaos que vivimos en un mundo de dos dimensiones. Vivimos en un mundo de dos dimensiones. Y viene un pirado del edificio de allí y nos dice que la curva esa que nosotros hacemos, que nos cuesta tantísimo trabajo hacer, porque para eso vivimos en dos dimensiones, él piensa que con un sólido de tres dimensiones, haciéndole un corte con un plano y una inclinación adecuada, lo obtiene tumbado. Perdido. ¿Qué es esto de aquí? Por lo mismo, dos dimensiones, dice yo que existe una figura en tres dimensiones que dependiendo de cómo la corte, ¿verdad?, obtiene una figura tumbada. Bueno, pues básicamente esto acabó de comprender toda la teoría de las funciones cuasi periódicas. Ejemplo para pasar de dos dimensiones a una dimensión, que esto es real. Esto es una estructura cristalina, ¿vale? Normal, toda cada cosa en su sitio, ¿verdad? Y nosotros vamos a trazar una línea por un determinado ángulo, alfa, para allá, alfa. Y esta rayita de aquí, donde se corte, pues mira, si el trozo es largo, le ponemos el eje. Si el corte es largo, le ponemos L. Si el corte es corto, le ponemos S. Y así vamos haciéndolo. Esa secuencia de letras, L, L, S, lo que sea, eso es una función cuasi periódica. De hecho, esto es una serie de Fibonacci. ¿De acuerdo? Aquí no quiero ponerme por ejemplo un diagrama metafísico, pero aquí hay fractales, número divino, logaritmos y un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. ¿Es esto tan tonto? Si yo cojo una estructura y la corto en un ángulo determinado, obtengo algo que es cuasi periódico. Esto, de dos a una dimensión, es lo más sencillo del mundo. No tiene ningún misterio. El problema es cuando
pasamos a matemática. La única fórmula matemática que me he atrevido a poner. Cuando nosotros hablamos de cosas periódicas, lo primero que viene a la cabeza en matemática son las funciones trigonométricas. Seno y coseno. Coseno y seno. Como habitualmente en los cristales, lo primero que te aparece es un átomo, se suele usar el coseno por aquello de que el origen sea uno. ¿De acuerdo? Una función cuasi periódica en una dimensión es una cosa tan tonta como un coseno de la posición más el coseno de un número irracional multiplicado por la posición. Y ya tengo una función cuasi periódica. Así de sencillo. Y ese ángulo que hemos visto antes, alfa, su tangente no es más que la inversa de la proporción divina. Y esto en principio no tiene nada que ver con los pensados, pero daos cuenta que no, porque sus proporciones se corresponden así. ¿De acuerdo? Finalmente, este ya es el punto. Resulta que lo que descubre Shekman con un cristalito diminuto, que prácticamente de forma simultánea Steinhardt es capaz de decir, oye, eso es un cuasicristal y tiene esta estructura porque eso ya existía, pues este es el remate. Esto es anatema, esto hace 30 años es impensable. 30 años y tenemos cogido un trozo de acero y lo hemos pulido. Y no, esto es un grano de cuasicristal con una perfectísima simetría de dodecaedro. Entonces vemos cómo hemos pasado de pensar que el pentágono no puede estar en el mundo a cómo el pentágono entra en el mundo por la puerta más inesperada. Tenemos un ejemplo increíble de cómo la matemática describe el mundo. Es increíble. Si lo pensamos, ¿cómo es posible que la matemática describa el mundo? Es decir, lo que hemos descubierto experimentalmente ya existía en la cabeza de alguna gente. Los señores del edificio de allí enfrente conocen hoy día, lo que pasa es que no lo saben porque si lo supiesen estarían ya en la cola para recibir el Nobel, los descubrimientos que vamos a hacer en el futuro. Finalmente, decir que esa estructura de los cuasicristales hoy día se estudia de dos formas. Los cristalógrafos, los químicos, la estudian de dos formas. Una, matemática algebraica a base de matrices con transformaciones lineales muy sencillas, se basa en que un cuasicristal no es más que la proyección en tres dimensiones de un hipercubo de seis dimensiones. Y eso no es algo que se dice sería tan fácil, eso se usa para hacer cálculos. Porque el análisis de Fourier, esa formulita tan sencilla que hemos visto ahí, un poquito más compleja, porque las variables no son reales, variables complejas, los factores de estructura, son toda la matemática emplea variables complejas para poder estudiarlo, sigue siendo de aplicación. Es decir, nosotros, la matemática consigue seguir pudiendo predecir dónde van a salir las señales de difracción. Y este cristal y el trabajo sobre Shekman lo que permite es el cambio, eso es muy popular, sobre todo lo que vemos, el cambio de paradigma. La definición de cristal cambia en el año 91. Cambia en una red tridimensional que se repite por relación hasta el infinito, a cualquier cosa que tenga un patrón de difracción definido. Eso entra ahí todo. Finalmente, y para terminar, para no hacerme más ruido de que es más imprescindible, una imagen que a mí, como químico, me apasiona. Esto no se extendió con siguiente imagen mayor. Esto está conseguido con uno de los sistemas atómicos más potentes que hay.
Esto es un cuadrado de 10 nanómetros por 10 nanómetros de un posibilizador. Eso que se calculó, eso que se imaginó, eso que se pudo medir de forma indirecta, aquí lo vemos. Eso es la estructura o asimperiódica de un posibilizador. Y ya finalmente, para despedirme, recordad los tres objetivos de la charla. Uno, ser crítico. Hemos visto que lo que dice la Academia Sueca por lo que demostré de la Sueca es mentir. Y lo demuestra de forma experimental, no lo descubre. La observación científica de la vida. Segundo, la cantidad de gente que he mencionado y la que no he mencionado, que han participado en estos descubrimientos. Nadie hace descubrimientos aislados. Y lo tercero, la maravilla de que la matemática sea capaz de describir un universo. Muchas gracias.